Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo mazo Golgari de control. Yo creo que lo nunca he visto, o al menos en mucho tiempo en estándar, en Magic. Y lo vamos a ver con una combinación de estrategias que sí que conocemos. Por ejemplo, poquito trajimos al canal una Golgari Ramp, es decir, un mazo que se rampeaba, que buscaba tener mana adicional, tierras adicionales en mesa lo antes posible, combinado, como decía, con Golgari Midrange, que también es un mazo muy popular. Pero este mazo es radicalmente distinto porque, por ejemplo, una de las cartas estrellas del mazo es Dorsoaleta Apacible, una carta que siempre ha visto algo de juego, sobre todo de banquillo, pero que últimamente está empezando a verse de base en ciertos mazos. Y aquí llevamos 4 pedazos de copias. ¿Por qué? Porque es brutal contra mazos agresivos, por las vidas que ganas. Es brutal contra mazos de artefactos o encantamientos, muchísimos mazos llevan artefactos o encantamientos, y es brutal contra cementerios. Así que yo diría que la gran estrella de este mazo es Dorsoaleta Apacible, que combinada con otra criatura de coste 3 que salió hace muy poquito, como es la Centinela de los Liberrantes, nos va a dar una ventaja de cartas loquísima. De hecho, esto, una vez por turno, en tu turno o en el turno del rival, cuando sea, una vez por turno, vas a obtener ventaja de cartas en forma de tierras en juego, tiradas, ¿vale? Bien, entonces, Centinela, más un montón de cosas negras que llevamos, que ahora vamos a comentar, más Dorsoaleta, te va a permitir cometer esos crímenes y te va a permitir obtener ventaja de cartas y rampeo constante en las partidas. Y de hecho combinan súper bien con Espeleología. Espeleología, la juegas, robas carta y pones tierra de tu mano en juego, enderezada. ¿Por qué enderezada? Siempre a partir de este momento, en cuanto tengas Espeleología en mesa, todas tus tierras entran siempre enderezadas, y eso es un empujón buenísimo, brutal para este mazo, porque la Centinela pone las tierras giradas, pues ya no. Muchas tierras del mazo entran giradas, pues ya no. Por ejemplo, la Necrópolis Escondida, que nos dará ventaja de cartas, bueno, nos permitirá aprovechar una tierra sobrante más adelante. Las Cabañas sin Sosiego, que son win condition en este mazo, entrarán enderezadas. Los Cenagales florecientes, cuando la partida se largue, también entrarán enderezados. Las Ciudadelas Anegadas, que además son cuevas, por tanto funcionan muy bien combinadas con Espeleología, porque te van a dar 4 vidas. De hecho, a Mono Red con este mazo te lo vas a poner muy complicado, porque tienes muchas formas de ganar vidas, muchísimas formas de ganar vidas, y luego buenos bloqueadores y buena ventaja. El mazo es muy original, es muy divertido. Yo diría que es una de las cosas, uno de los mazos más bonitos y originales que podríamos jugar actualmente en estándar, que se sale completamente del metajuego y que, a pesar de ello, juega cartas que son conocidas, pero en otros arquetipos distintos, ¿no? Y me encanta esa combinación, eso mezclar todo y que luego todo funcione. Y vamos a verlo ahora en las partidas. El mazo funciona bastante bien, ¿no? Bien, tenemos también de rampeo, por cierto, adicional, Vislumbrar el Núcleo, busca bosques. Llevamos 4 bosques en el mazo, cuidadito con eso. O regresa cuevas del cementerio al juego. Eso es poco probable que ocurra, así que generalmente buscarás bosques. Luego tenemos, para completar el mazo, un montón de anticriaturas, ¿vale? Tenemos 2 Destrizar, 4 Golpe a la Garganta y 2 Virtud de la Perseverancia. La Virtud de la Perseverancia cumple doble función, porque a largo plazo la puedes jugar como encantamiento y reanimar tus criaturas del cementerio, lo cual tampoco está mal del todo. Tenemos 4 Coacción. Hoy en día el único mazo con el cual no tiene mucha utilidad esta carta es Boros Convoke, pero contra el resto de mazos es buenísima, incluso está con Mono Red, es muy buena. Y de removal masivo, por cierto, Encubrimiento Mortal, que además te permite exiliar el cementerio. Por cierto, cosa que el mazo hace muy bien, exiliar cementerios entre Dorsoaleta y Encubrimiento Mortal. Vale, luego tenemos una carta que es preciosa en este mazo, Saquear la Ciénaga. Es como un Demonic Tutor, es me busco lo que quiera. Y de hecho, si te sobra mana un turno, pues lo tramas y más adelante ya la jugarás gratis. Como este mazo junta muchísimo mana, 4, 6, 8, 10 tierras muy rápidamente, es como, venga, pues miro 20 cartas y me pillo la que más me guste, ¿no? Muy útil. Y también llevamos un par de copias de Titán de la Industria, que ya si te sale combinado con Virtud de la Perseverancia y lo puedes rejugar todos los turnos, pues es una locura, ¿no? 7-7 arrolla por 7, que además hace 2 cosas adicionales, pues yo qué sé, romper artefactos, encantamientos, ganar vidas, poner un 4-4, ficha de contador de escudo, y además tiene alcance y arrollar, o sea que es una win condition también bastante potente. Por cierto, adicionalmente a las 4 Cabañas sin Sosiego, muchas partidas ganas con ellas, 4 Mirrex también ayudan un montonazo. El mazo lleva un montón de tierras, lógicamente, llevamos 26 tierras. Diréis, ah, pues tampoco son tantas 26, si lo son, porque llevas esto solamente es para tierra, esto solamente es para tierra, esto busca tierra, es como si llevases 40 tierras en este mazo, es una locura. Y bueno, como digo, me encanta este mazo, lo estoy disfrutando muchísimo, lo he estado jugando un buen rato y me he divertido mucho jugándolo. No es el mejor mazo del mundo, ¿vale? Aviso, es un mazo que está bien, mazo de nivel medio para el metajuego, y que os recomiendo. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos a por esas partidas. Bueno, vamos a por la primera partida. Salimos nosotros, la mano no es muy buena, porque todo lo que tenemos es coste 3 y ya coste 7, ¿no? Si saliese el rival, haría mulligan, ¿vale? Pero saliendo nosotros nos la vamos a quedar y, bueno, vamos a ver qué vamos robando, ¿no? Si robamos algo de coste 1 o 2 antes del turno 3, pues estaría genial. Bueno, pues el rival ha hecho 2 mulligans, así que parece que la primera partida la tenemos ya metida en el bolsillo, porque mulligan a 5 es casi derrota, ¿no? Casi derrota garantizada, y más aún si ni siquiera sales, ¿no? Y ahora la pregunta es si hacemos la espeleología o hacemos la centinela de los liberrantes. Vale, pues precisamente este emparejamiento no es el mejor emparejamiento posible para nosotros. Parece que va a ser una Boros Convoke y te puede remontar si hace los robos perfectos. Si Virtud de la Perseverancia, si tiene el Caballero Errante de Eos el siguiente turno y roba 2 cartas adicionales con él, nos puede poner en problemillas. Vale, ¿qué hacemos? La centinela supongo que sería posiblemente la jugada más inteligente. O quizás la espeleología. Bueno, ya tiene la defensora del cielo interior, menos mal que el titán da buena cuenta de ella, por el alcance y eso, cuando vuele, porque doy por hecho que esto va a volar. Robamos otra tierra que vamos a jugar. No tenemos cuevas, o sea, no ganaríamos las vidas. Centinela de los Liberrantes, alcance, por cierto, también. No tenemos forma de hacer objetivo, de cometer un crimen, por eso creo que este turno posiblemente sea mejor la espeleología, ¿no? No estoy 100% seguro de cuál de las dos opciones es mejor. Vamos a hacer la espeleología, venga, va. Por el rampeo, por meter el titán lo antes posible. Porque el rampeo que nos va a dar la espeleología es un rampeo inmediato. Por ese motivo, ¿vale? Ya las tierras, ya todas nuestras tierras van a entrar siempre enderezadas, incluso con centinela de los liberantes o cualquier otro efecto o habilidad. Pues menos mal que ha hecho mulligan a 5 porque si no nos ganaba, ¿eh? Lo estoy empezando a ver un poco delicado el tema. Hicimos bien en no jugar el centinela porque fijaos el caso del portal express. Vale, aquí pillamos 4 puntos de daño. El titán nos puede servir para destruir ese encantamiento. Vale, bien, robamos tierra. O sea, robamos tierra, jugamos tierra. Yo creo que es un buen turno para jugar el centinela, ahora sí. Sí, vamos a jugar el centinela y vamos a hacer el vislumbrar el núcleo. De modo que ya el siguiente turno vamos a poder meter el titán de la industria en mesa tranquilamente, ¿no? Buscamos bosque, lo ponemos en juego enderezado. Y podríamos haber hecho espeleología, haber puesto tierra enderezada y el centinela. Pero bueno, no va a haber mucha diferencia cuando hagamos titán de la industria el siguiente turno. Bueno, 7-7 alcance, pudiendo bloquear a la defensora y destruyendo el caso. Supongo que destruir el caso es inteligente. 4-4, pillaremos el daño. ¿Qué hacemos? Tampoco es tan importante el caso, ¿no? Podemos ganar 5 vidas o poner un 4-4. Nada, yo creo que romperemos el caso. Romperemos el caso porque cuando nos meta Reclutador de Imodane lo vamos a echar en falta. Y esto va creciendo, creciendo. Tenemos que matar esto porque va a llegar a ser más grande que nuestro 7-7 algún día, ¿no? Caballero Errante de Eos, de acuerdo. Incluso nos va a poder atacar. Vale. Yo diría que nos compensa dejar esto vivo y poner un 4-4 bloqueador. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Por cierto, cometemos crimen cuando juguemos el titán de la industria. Y lo que voy a hacer es poner un 4-4 en mesa. Y o ponerle el escudo al titán... No, pues mira, vamos a romper vamos a romper el caso. Sí, romperemos el caso. Cometemos un crimen, como os decía, y ponemos tierra... Cabañas sin Sosiego, además en este caso algo bastante útil. Por cierto, siguiente turno, con la espeleología ganaremos 4 vidas al meter la cueva esta en mesa. Así que remontamos un poquito en cuanto a vidas. La cuestión es que nosotros nos estamos un poquito estancados, ¿vale? Descarta Demolición Jubilosa y roba. Pues yo no sé si es bueno descarta esa Demolición Jubilosa, ¿eh? Cuantas más criaturas tenga en mesa cuando juegue el Reclutador de Imodane, más probabilidades tiene de ganar la partida. Lo que pasa es que nosotros no podemos atacar. Eso es un pequeño problema que tenemos. Por cierto, la Ciudadela sin Sosiego. 4-5 vuela vigilancia. Ya no podemos atacar con esta criatura, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno, los tokens del Mirrex... Pero es que, no sé, lo veo complicado, ¿eh? Veo muy complicada esta partida. Vamos a hacer la espeleología, a ver qué robamos. En cuanto matemos la defensora, la partida se gana, ¿eh? Ponemos esa tierra en juego nombrando verde. Vale. Qué pena no poder cometer crimen este turno. Vamos a jugar la centinela de los liberantes, ¿vale? Y yo creo que en lugar de poner token con el Mirrex, que tampoco es nada del otro mundo, vamos a vaciar el mazo de tierras, seguimos vaciando el mazo. Nos queda un bosque nada más en el mazo. Y obviamente atacar, no deberíamos andar atacando. con la que se nos viene encima. Vale, siguiente turno. Tenemos la necesidad de atacar con la cabaña sin sosiego porque hace objetivo a su cementerio. Bueno, hace objetivo, sí, puede hacer objetivo a su cementerio. Por tanto, cometemos un crimen y se disparan dos centinelas liberantes de estos, ¿no? Y nos puede dar más cabañas sin sosiego. Vale, 5, 6... También digo yo que algún día acabaremos robando una anticriatura. Llevamos un montón de anticriaturas, ¿vale? O sea, llevamos 2 Virtud de la Perseverancia, 2 Encubrimiento Mortal. Llevamos también el 4 Golpe a la Garganta, 2 Destrizar. En algún momento saldrá alguno de ellos, porque si no nos va a ganar la voladora. Además se está adivinando uno todos los turnos, varias veces, pudiendo... ¡Oibo! ¿Qué nos matas? El 4-4, bueno, teniendo 3-3 y 7-7, de momento el 4-4 tampoco es nada del otro mundo. De hecho, si ataca con su 4-4 hacemos doble block y salimos ganando. El problema es que si ataca con 3 o más criaturas, esto también le va a dar el +1, +0 y roba con la ficha de pista, que ha robado tierra, un Mirrex. Vale, el Mirrex también puede ser problemático al final, ¿eh? Esta partida la veo complicadísima, no sé yo si vamos a poder ganarla. No lo veo nada claro. Bueno, si robamos otro titán o robamos algo que no sea tierra... Vale, yo creo que tenemos que atacar con la cabaña sin sosiego, ¿eh? Sobre todo viendo que nos hemos robado otra más. De hecho, no creo que vaya a bloquear con su defensor al cielo interior porque puede temerse que tengamos algo en mano que nos pueda servir, ¿vale? Cabaña sin sosiego, que además entra enderezada. Cabaña sin sosiego, que además entra enderezada. Las cabañas están guays porque nos van a permitir disparar las habilidades de la centinela, que se disparan solamente una vez por turno, por cierto. Nos bloqueas... Pensé que no bloquearía por el miedo a que tuviésemos algo adicional para matarle eso. Lástima. Bien, jugamos tierra de turno y entonces tenemos 3 vidas adicionales con la ficha de comida, los tokens del Mirrex. Y él pone Sibarita Voldaren, descarta arroba, ficha del Mirrex, ¿vale? Un reclutador de Imodane nos pondría casi en la muerte, casi. Vamos a poner tokens del Mirrex, ¿eh? No pueden bloquear, pero yo qué sé. A lo mejor algún día podemos llegar a ganar con ellos. 6, 7, vuela, vigilancia. Me voy a comer el ataque de la voladora este turno. Vale, nos tenemos que arriesgar, yo creo. Bajamos a 6 de vida. Bueno, y subimos a 9 con la ficha de comida. Pero quién sabe, o sea, puede que robemos algo. Puede que robemos algo que mate esto... O un segundo titán de la industria. Ya, ganamos 3 vidas y ponemos una ficha nada más de Mirrex. De estas. No nos llega el mana para poner las dos. Vale, nos comemos el ataque. Por cierto, tienen alcance todas las criaturas que tenemos en mesa, ¿eh? Excepto el tokencillo este. Vale. Esta es buena. Esta es la que necesitábamos. ¿Qué pillamos? ¿Quiero matar esto? Hombre, a ver, también podríamos tirar un efecto ira de Dios y ganar la partida. O sea, es decir, en lugar del golpe a la garganta podríamos... simplemente encubrimiento mortal y fuera todo, ¿no? Pero yo diría que no vamos a arriesgarnos de esa manera, vamos a pillar el golpe a la garganta simplemente. Este tutor es muy bueno en este mazo. Golpe a la garganta a eso, ¿por qué? Para cometer crimen. Bueno, podría haber esperado su turno, pero así al menos no tiene más criaturas en mesa para poder hacer, sus cositas. Y vamos a atacar al menos con una cabaña sin sosiego, ¿verdad? Vale, genial esa tierra, mana negro, da igual. Oh, ha fallado la segunda centinela. Nos quedan en el mazo 37 cartas, cuidado que no vayamos a liarla con el tema de las tierras. Venga, activamos una cabaña... Al menos una, ¿no? ¿Nos da para activar 2? Yo creo que sí, nos da para activar 2, no. Y que nos llegue para sacrificar ficha de comida, no. Vamos a atacar simplemente. Tendría que esperar su turno, ¿verdad? Para haber matado su criatura en su mantenimiento y que se disparasen las habilidades de las... Aquí he cometido un pequeño fallo, ¿vale? O sea, he tirado el removal de primeras... Ah, no, teníamos que tirarlo para poder atacar y que no nos bloquease y nos matase la criatura. Está bien hecho. Vale, un reclutador de Imodane por su parte... Tendríamos 3 bloqueadores, 4 bloqueadores y 3 vidas adicionales. Tendríamos 12 vidas. Si juego un reclutador de Imodane, no he echado las cuentas, pero posiblemente nos ganaría, ¿no? Ese evangelista es un problema. Es un problema porque pone una voladora, da +1/+0 a todas sus criaturas al atacar. Es un problema. Tenemos que robarnos algo. Nos quedan muy poquitas tierras en el mazo, esa es la buena noticia. A él le quedan 15 de vida, ¿eh? Robamos tierra. Tenemos que conservar la mayor cantidad posible de bloqueadores vivos. Por si juega Reclutador de Imodane. Vale, en cualquier caso, yo creo que un ataque tenemos que hacer. Por el tema de hacer objetivo a su cementerio. Y poner la ficha de comida y subir a 15 de vida. Vale, ponemos otras dos tierras más en mesa. Mirrex, Ciudadela, doble Mirrex, ojo. Voy a pillarme la Ciudadela para tener mana suficiente para activar todas las tierras posibles, que tenemos un montón de tierras que activar. Y ojo a la Necrópolis, que tampoco es nada mala, tiene Descubrir 4. ¿Qué podría salirnos del top que nos pudiese valer con ese Descubrir 4? Y que queramos activar ahora en lugar de activar nuestras tierras. Voy a optar por la opción de seguir activando mis tierras, ¿de acuerdo? Y... pensad que tenemos aquí dos bloqueadores adicionales. Lo que... le quedan 11 de vida, ¿eh? Ojo con eso. Y la tierra la voy a jugar porque necesitamos todo el mana posible. Podemos activar esto, son 3 vidas más, tenemos 15, tenemos 2 bloqueadores y 2 tokens del Mirrex. No nos da para poner todo. Él no nos mata, creo. Nos mata por los bloqueadores que tenemos. Tenemos 5 bloqueadores y 3 vidas adicionales, así que no llega. Pero está súper justo, vaya partida más complicada. Y nosotros el siguiente turno no podemos atacar con todo todavía. Todavía, pero estamos muy cerca de poder atacar con todo. Un Caballero Errante de Eos también sería casi muerte para nosotros, ¿no? O un caso del Portal Express. Vale, se descarta una tierra, de acuerdo, genial, le quedó maná. Por tanto, este turno yo creo que ya no nos mata. No he echado las cuentas, ¿eh? No me he puesto a sumar los números, yo creo que no, ¿no? Pegamos 5, pegan 2, yo creo que no nos mata. Tenemos demasiados bloqueadores. Él no debería atacar ahora. O bueno, la voladora no debería atacar porque todas nuestras criaturas tienen alcance. O sea, que se ha equivocado, ¿vale? O sea, aquí el rival ha cometido un fallo, no sé por qué ha hecho ese ataque, se ha equivocado. Ah, bueno, para darle la vuelta al caso, claro. Pero a costa de perder 3 criaturas. O sea que no le sale rentable resolver ese caso. No le sale rentable, yo creo, resolver ese caso. Y de hecho, nosotros estamos cerca de representar daño letal, como os decía, atacando con todo. Le queda 11 de vida, tenemos aquí 3 atacantes adicionales y todos los tokens. Yo diría que no le ha compensado, ¿verdad? Tiene 4 y 3, 7 bloqueadores. Los tokens del Mirrex los puede bloquear fácilmente con este y con este, pero no todos. Yo diría que si atacamos con todo ganamos, ¿eh? Vamos a por ello. Hay que ser valientes. Él tiene que bloquear y eso le va a hacer perder las criaturas atacantes, ¿no? Atacamos con todo, él pierde sus potenciales atacantes y encima nosotros... como hacemos objetivo a su cementerio a una vez solamente. Ah, podemos hacer objetivo las 3 veces a la misma. Efectivamente, menos mal, se disparan todas las habilidades todas las veces. Llenamos... no nos quedan tierras en el mazo. Llenamos la mesa de tierras, a ver. Nos quedan muy poquitas. Han fallado, de hecho, 2 de las 3. Nos han fallado una de las 2, quería decir. 3 veces hemos hecho objetivo, pero solamente se disparan una vez por turno. ¿Vale? Ahí vienen sus bloqueos, que son necesarios si no quiere perder la partida. Y nosotros ganamos 3 vidas, subimos a 18. No hemos dejado ni un solo bloqueador, pero es que él tiene que bloquear. Esto es un 7-7 arroyo, le quedan 11, ¿no? Vale, y él a la vuelta, pues no nos mata, ¿no? Así que creo que ha estado bien. Meter presión, simplemente, ¿no? Tiene que bloquear todo. Vale, vale, vaya partida más loca. Al final hemos ganado nosotros atacando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 criaturas con nuestro mazo. Nuestro mazo... Golgari de control... ha ganado atacando con 11 criaturas a la Boros Convoke. Bastante gracioso. Creo que no queda ningún bosque. Éramos letales, además. Además éramos letales. Vale, pues ya está. Venga, va, vamos a por otra partida. Bueno, vamos a por la segunda partida. Sale el rival y nuestra mano es Regulinchi. Tenemos una anticriatura, así tenemos un rampeo y solo un mana negro que vamos a pedir con esta ciudadela. Me lo voy a quedar, no estoy muy ilusionado con esta mano. Vamos a ver con qué nos sale el rival, a ver si nos sale... Por cierto, la partida anterior que el rival hizo Mulligan a 5, o sea, lo mismo no la habríamos ganado si no hubiese hecho Mulligan a 5. Vale, es un mazo de tierras, es nuestro peor emparejamiento posible, salvo por una pequeña razón, salvo por una pequeña cuestión, mejor dicho, que hace que tengamos opciones, que es que podemos exiliar su cementerio. Vale, mana negro y mana verde por aquí. Vale, nos falta el triple verde del Titán de la Industria, nos hemos robado los dos, por cierto, pero con el Vislumbrar el Núcleo los podemos encontrar más adelante. Vale, tienen en el cementerio ahora mismo ya dos tierras, así que ya empieza a ser útil el analista de consecuencias. Pero nosotros vamos a rampearnos todo lo más rápidamente posible y a ver si encontramos algo que exile su cementerio. O sea, es decir, este analista para recuperar dos tierras es un poco mediocre, pero en cuanto pueda recuperar tres o más, ya tiene tres tierras, ya le merece la pena. Yo creo que el analista pagar 4 para recuperar 3 tierras, rampearte y las sinergias que genera el mazo ya es suficientemente bueno. Aunque le exiliemos el cementerio, aún así puede acumular en mesa 10 o 15 tierras y ganarte igualmente, ¿no? Podemos matárselo con golpe a la garganta, pero yo creo que es más importante matarle a Nisa. Nisa es, yo creo que un poquito más importante que esto, ¿vale? Virtud. Veis, con la virtud de la fuerza nos la puede liar también más adelante. Y ojo, esto rompe encantamientos, exilia cementerios, es muy buen robo. La única duda que tengo ahora mismo, a ver, ¿me gira bien las tierras? No, me las gira mal. Es si exiliar el cementerio tan pronto, con solo 2 tierras en ese cementerio. Un pelín pronto. No sé si tendría... Bueno, no sé si merece la pena hacer vislumbrar más golpe a la garganta. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer vislumbrar este turno. Y nos... no creo que vaya a hacer el analista o que le merezca la pena el siguiente turno hacerlo. Con solo 2 tiras en el cementerio. Y me guardo el golpe a la garganta por si juega Nisa poder matársela. Y luego ya sí, el siguiente turno, el Dorsoaleta, yo creo que tiene que exiliar su cementerio. Ahí está Nisa, correcto. No podemos impedir que genere maná. Un maná, ¿vale? Pero el segundo maná sí, porque se la podemos matar en respuesta a la habilidad del escondrijo, así que va a sacar un maná, pero no va a sacar 2, ¿vale? Un maná verde por ahí, entra en juego la tierra y ahora con el Dorsoaleta le vamos a exiliar el cementerio. 2 y 3, 5 y 1, 6. Casi tenemos para el Titán de la Industria. Ahora en el cementerio, que sí que tiene ya 1, 2, 3 tierras, yo creo que, bueno, ya sí queda bonito, ¿no? Vale, ha recuperado a Nisa con una segunda virtud de la fuerza. ¡Ojo! Este robo es buenísimo. Ese robo es buenísimo. Vale, vamos a exiliar el cementerio porque nos permite romper también esto más adelante, si es que llega hasta ello. Vale, pagamos mana verde por ahí para exiliar, para ganar 4 vidas. Las vidas no es que sean tontería. Le exiliamos el cementerio, ganamos 4 vidas porque... su mazo al final te va a hacer una chispa de 20 a la cara o lo que sea. Y si tienes 22 o 26 o 30 vidas, pues puede que tengas alguna opción. Y además ya tenemos un 3-3 ahí para empezar a meter presión. ¿Qué me preocupa? La Nisa. ¿Qué me extraña? Que haya jugado primero tierra antes que la Nisa, para sacar maná adicional. Pero bueno, ya tiene 5 de maná. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos por su virtud de la fuerza o no nos preocupamos por ellas? Yo creo que deberíamos preocuparnos por ellas, ¿eh? Lástima, este turno, el Dorsoaleta no merece la pena, no tenemos 7. Un titán ahora sería brutal porque metería un reloj muy rápido en la partida. Vale, vamos con Centinela de los Liberrantes. Lástima que no podamos hacer objetivo, que no cometamos un crimen. No voy a jugar el Dorsoaleta, lo vamos a guardar. Podríamos meterlo en mesa simplemente para ejercer más presión sobre el oponente, pero no olvidemos que él lleva removal masivo. Ya se le hizo uno al cementerio antes, bueno, solo hemos... Ahí está, la explosión inoportuna. Así que aquí va remesa. Va a remesa, pero pierde el analista. Así que una cosa por otra. Se descarta, vale, justo 3 daños, de acuerdo, nos mata todo. Tampoco es que estuviese haciendo mucho esa centinela. Metemos token del Mirrex y con un poquito de suerte sirvamos tierra el Titán de la Industria. Porque no le vamos a exiliar el cementerio con solo 2 tierras. Mi mínimo va a ser 3 tierras. Con 3 tierras a partir de ahí ya sí merece la pena. Pero también me quiero reservar para romperle eso, ¿eh? No hemos robado tierra, es increíble. Es increíble la mala suerte que estamos teniendo en esta partida. Nos queda un bosque en el mazo, creo que llevamos 4, si no me equivoco, efectivamente. Y podríamos hacer el Dorsoaleta simplemente por meter más presión. Tener otra vez un atacante. Venga, vamos a hacerlo. Le exiliamos otra vez el cementerio. Espérate, gírame bien las tierras, por favor. Gírame esto para mana negro, esto para mana incoloro. Y que me quede un mana verde disponible para meter presión simplemente. Para tener un 3-3 y seguir atacando. Si pagamos el mana verde, te exiliamos... el cementerio de nuevo, le estamos quitando cartas que son útiles, ¿vale? Que no puede recuperar con virtud de la fuerza. El caso es que al final cuando llega a 7 tierras y juegue la virtud de la fuerza estamos fuera. Y lo va a poder hacer el siguiente turno gracias a esta misa. Madre mía. Qué difícil es frenar este mazo, ¿eh? Qué difícil es frenarlo con un mazo como el nuestro. El titán también rompe encantamientos, por cierto, así que... ¿Veis? El siguiente turno tiene maná seguro para la virtud de la fuerza. Pero nosotros tenemos doble titán. Así que vamos a romper la primera virtud de la fuerza. Pues, madre mía, pero cómo roba, pero cómo es posible, pero si le hemos... Es que todavía he tirado otro más al cementerio y otra virtud al cementerio y otras dos tierras más. Es que le hemos matado ya dos nisas, dos analistas... Bueno, esta coacción no parece demasiado útil. Bueno, atacamos él, simplemente no va a bloquear. Y el siguiente turno va a meter virtud de la fuerza. Yo voy a meter titán en mesa. Es que no sé muy bien... Este es el problema, la doble virtud de la fuerza. Que lo importante sería rompérselas. Podemos romperle una. Venga, vamos a hacerlo. Metemos eso y el 4-4. ¿Y le metemos escudo? No, yo creo que es mejor ganar 5 vidas. Porque el escudo no lo vamos a aprovechar realmente. O sea, es decir, no hay ninguna razón para que nos pueda hacer 7 puntos de daño. Para pensar que nos pueda hacer... Bueno, sí puede hacer 7 puntos de daño con la chispa esa. La de las tierras y eso, pero bueno, si lo hace mejor, ¿no? Vale. Tiene mana de sobra para jugar Virtud de la Fuerza y aún así le sobran tierras que van a dar el triple de mana. Vale, nosotros pegamos bastante, pero no lo suficiente. Vale, gira las tierras cuidadosamente. 6, 7... ¿Cuántas tierras tiene el cementerio? Tiene 2 nada más, ¿vale? Juega su Virtud de la Fuerza que, por cierto, le permite activar... No, no le permite... Vale, entonces, nos hemos robado nada. Yo creo que vamos simplemente a atacar con todo. A ver cómo decide bloquear. Tiene 3 manas disponibles solamente. Vale, este bloqueo me llama bastante la atención, porque pierde la Nisa. Supongo que piensa que ya no la necesita porque ya tiene la virtud de la fuerza, pero... Y porque yo he gastado mi... Titán de la Industria y piensa, va, pues ya vamos sobrados. Se lo come todo. Qué lástima que no lo matemos de un solo golpe, ¿verdad? Vale, pues hay que jugar el segundo titán para romper esa virtud de la fuerza y que el rival no tenga maná infinito, ¿no? Entonces, destruimos artefacto o encantamiento objetivo y voy a crear un 4-4. Le voy a poner un contador de escudo, yo creo, por si acaso. Porque daño letal ya tenemos. Destruimos eso y contador de escudo sobre sí mismo. Tierra de turno, le quedan 3 vidas, esto pega 4, tenemos 14 arrollando, o sea, es decir, tiene que hacer un turno muy bueno. ¡Oh, buena victoria! Pensé que la teníamos perdidísima, pero no. Bueno, venga, va, vamos a por una tercera partida, salimos nosotros con rampeíto bueno, pediremos mana verde por aquí, la mano está bastante bien, y luego tenemos además el tutor para buscarnos lo que queramos, tutor entre comillas, pero tutor. Tutor porque, claro, con 3, 4, 5, 10 tierras, lo que puedas juntar, al final estás mirando prácticamente todo el mazo, ¿no? Vale, nos hemos robado triple en vislumbrar el núcleo. Vamos a jugar mana negro este turno y vamos a rampearnos, eso sí. O sea, todo tierras, ¿vale? Pensad que esto solamente es una tierra, se convierte en una tierra. Así que nos hemos robado una mano casi solo de tierras y el rival sale con pantano. A ver, segunda tierra, otro pantano, ¿vale? Pues mono black. No, Golgari Midrange. O sea, una especie de mirror match. No es exactamente un mirror match, pero algo parecido. Yo creo que es un emparejamiento favorable para nosotros, porque tenemos más herramientas a largo plazo, yo creo, para ganar la partida, ¿no? Por ejemplo, la virtud de la perseverancia que posiblemente él no lleve, y que nosotros vamos a aprovechar recuperando criaturas de mi cementerio y del suyo también, ¿no? Y ahora fijaos que esto ya es un saquear la ciénaga de 12, con lo cual podemos robar casi lo que queramos, ¿vale? El predicador es un problema, nos hemos robado los 4 vislumbrar el núcleo. Pues hay que matarlo, ¿vale? No voy a dejar viva esa cosa, así que voy a jugar tierra de turno. Voy a jugar vislumbrar el núcleo para garantizarme acertar con el saquear la ciénaga, simplemente por eso. Ya es de 16 y buscamos un anticriaturas directo para ese predicador del cisma, que va a ser este golpe a la garganta. Golpe a la garganta, se lo matamos y nosotros el siguiente turno podemos jugar la virtud de la perseverancia y reanimar su propia criatura, ¿vale? Del cementerio. Espero que no tire a... Nos hemos robado los 4 vislumbrar el núcleo. O sea, hemos robado solo tierras esta partida. Vamos a ver. Que no tenemos cartas en mano y él tiene la mano entera llena, ¿no? Nosotros tenemos 4 y 2, 6 y 2, 8 de maná. Yo creo que lo más inteligente es dejar vivo el caballero, tirar esto directamente y a partir de aquí reanimar, criaturas de los cementerios todo el rato, ya sea el Dorsoaleta Apacible, ya sea el Predicador del Cisma, ¿no? Por favor, que no lleve removals contra encantamientos. Es posible que los lleve, puede llevar algo contra encantamientos, pero también es posible que no. Está jugando bastante el Dorsoaleta Apacible últimamente, así que podría llevarlo. Y... pero si es una Golgari Midrange más clásica, más tradicional de hace un mes o hace 2 meses, no debería llevar nada contra la Virtud de la Perseverancia. Bueno, no me lo puedo creer. Lo que acaba de pasar es un chiste, ¿vale? O sea, bueno, simplemente está jugando una versión más actualizada del Dorsoaleta, que es lo que os estaba diciendo, que no es lo habitual, pero mira, tampoco es tan raro, tampoco es tan imposible, ¿no? Ay... no voy a gastar esto, yo creo, todavía, ¿no? Es que tiene 5 cartas en mano. Tenemos que dejar que nos sobrepase un poquito todavía el oponente. Así que... no sé si merece la pena siquiera jugar el Dorsoaleta Apacible, ¿eh? Voy a esperarme un turno a que él haga algo. Por cierto, problema que también tiene Cabañas sin Sosiego. O sea que puede pegarnos de 10, si quiere, en este turno. Así que esa es la razón por la cual quizás tendría que haber jugado el Dorsoaleta Apacible, ¿no? Para tener un bloqueador, para tener 4 vidas adicionales... bueno, dejémosle hacer, porque la partida pinta muy mal. Entonces necesitamos tener un poquito de suerte, que el rival juegue alguna criatura más, y ahora nos vuelve locos porque juega blanco también. Abzan no es verde-negro, no es Golgari, sino que es blanco-verde-negro, es Abzan, el mazo del oponente. Vale, aquí nos tenemos que comer el ataque. Buena suerte que no haya atacado también con la tierra esa, que nos pondría ya muy contra las cuerdas realmente. Y si juega otra criatura más, seremos muy felices para poder tirar nuestro removal masivo. Pues no. Se lo hace a sí mismo. Vale, así que va a robar la carta que quiera y además otras 2 cartas adicionales. Buen turno, muy buen turno para él, que tiene una ventaja de cartas ridícula sobre nosotros, claro. Vale, pues ponemos token del Mirrex. Y poco más. ¿Qué nos podría valer? ¿Qué buen robo podríamos obtener? Espeleología. No es precisamente el gran robo que yo quería. Vamos a ver qué robamos con él. Y jugaremos también el Dorsoaleta Apacible, ganando 4 vidas. Otro Dorsoaleta. Bueno, pues pegamos de 1 de momento. Nos lo mata con un Destrizar, pues vale. Ah... venga, vamos a exiliar su cementerio y ganar 4 vidas. No creo que sea especialmente útil exiliar su cementerio, pero bueno. Nosotros ya hemos gastado una virtud de la perseverancia. También tenemos criaturas... ah, no, no tenemos todavía ninguna criatura en nuestro cementerio, pero las acabaremos teniendo. Y ahí esa Liliana... esa Liliana son muy malas noticias o no, porque ha hecho que descartemos carta. No sé muy bien el porqué. Y ahora la duda, ¿eh? ¿Cuál de las 2 te descartas? Voy a descartar la ira, ¿eh? Fíjate a dónde hemos ido a parar. Me tengo que descartar la ira. Vale, con esto al menos podemos bloquear aquí, jugar otro. Bueno, podemos ir aguantando. Y el rival ni siquiera ataca. A veces la gente hace cosas muy raras que no acabo yo de entender del todo. A ver, esa Liliana nos viene bastante mal y de hecho quizás deberíamos gastarlo todo. Voy a atacar. A él le viene genial porque bloquea con el caballero del pavor de bosque musgo. Y eso me hace pensar que quizás pues no merezca la pena atacar. Vamos a jugar otra vez Dorsoaleta Apacible y volvemos a repetir el proceso. Como es gratis, le vamos a exiliar... bueno, vamos a ganar 4 vidas, le vamos a exiliar el cementerio y nos quedamos bloqueando de momento. Y a ver si él toma alguna iniciativa. Si hace el +1 de Liliana, nosotros en respuesta jugamos el golpe a la garganta y algo hemos ganado, ¿no? Doble cabaña sin sosiego. La cabaña sin sosiego es una tierra que nos va a poner en serios problemas y que nos va a ganar la partida. Tiene pinta de que esta partida se nos va a ir, ¿eh? Se nos va a ir. Tiene muy buena pinta porque tiene muchísimas cartas en mano y nosotros tampoco tenemos tantísimos elementos de ventaja de cartas. El principal nos lo ha quitado la virtud de la perseverancia. Un titán no estaría mal, pero no sé si sería suficiente, ¿eh? No tenemos mucho más. No tenemos mucho más. El rival se lo está pensando mucho, pero yo sinceramente, esto lo veo muy crudo. De hecho, la carta que me encantaría sería Virtud de la Perseverancia. Y que no tuviese otros Dorsoaletas. Generalmente se juega uno o dos Dorsoaletas en los mazos, ¿vale? Llevar cuatro como esta versión es una cosa bastante peculiar, bastante extraña. Lo que pasa es que es bueno contra Mono Red, es bueno contra Boros Convoke, es bueno contra mazos de cementerio en general. Están un poquito desaparecidos últimamente los mazos de cementerio. Este bicho es muy molesto, de hecho, para nosotros. Ah, por cierto, podemos activar el Mirrex, nos llega el maná. Pero él tiene bloqueadores. Y está pensando, quizás podríamos decir que pensando demasiado. Vale. Bien, entonces, en respuesta a eso, vamos a gastar el golpe a la garganta y lo vamos a gastar sobre Dorsoaleta Apacible, lógicamente. No lo mata el Destrizar. Esto, si se lo matamos encima, va a poder robar carta adicional. Así que es lo que teníamos que hacer. Él sí se descarta y nosotros no. Vale, se descarta una tierra, pero bueno, ha perdido carta y nosotros no. Alcazot. Este ya sí que es un problema. Ya son problemas mayores eso, ¿eh? Y nada. No, pues yo pensé que íbamos a tener opciones contra la Golgari Midrange suya, pero no, a largo plazo se ve que no podemos tener. Así que nos toca rendirnos. Y vamos a jugar una última partida. Venga, vamos a por ello. Bueno, venga, juguemos una partida más y tenemos una mano bastante interesante. De hecho, yo creo que lo que voy a hacer es segundo turno vislumbrar, tercer turno centinela más coacción. Yo creo que es la forma más inteligente. Además, así ponemos en juego la cabaña sin sosiego, sobre todo porque salimos, me parece una salida ideal, ¿no? Si no saliésemos, la salida no sería tan ideal, porque le estaríamos dando demasiada ventaja al rival en cuanto al tempo, pero de esta manera, saliendo nosotros, sí que va a merecer la pena. Vale, montaña sin nada más. Vale, buena noticia, ¿eh? Buena noticia. Vale, esta tierra entra enderezada. Ahora nos aceleramos y ya digo, siguiente turno, centinela más coacción, creo que es un turno muy bueno para nosotros. Vale, jugar con fuego en nuestra cara, bajamos a 18. Estoy tranquilo porque tenemos muchas formas de ganar vidas en este mazo, muchas. Y ya lo hemos visto en las partidas previas. Y luego mucho removal y quita cartas, ventaja por todos lados, ¿no? Venga, jugamos tierra de turno. Metemos centinela en mano y coacción, tenemos la prioridad, o sea, le vamos a hacer objetivo aunque nos pueda matar la centinela, ahora con una descarga de rayos, por ejemplo, o algo por el estilo, porque es raro que una mono red no te juegue nada. Vamos a meter la necrópolis, la cual podemos sacar ventaja de cartas más adelante. Y ahora, esto también da vidas, ¿eh? Vale, que tenemos, wow, un Godric que no podemos matar, furia monstruosa y doble frenesí de los acechabrujas. Le quita la furia monstruosa y sabemos que tiene dos anticriaturas y que los puede jugar. Si juega el Godric lo vamos a bloquear, ¿vale? O sea, si llegamos al tercer turno de la partida, habiendo perdido dos vidas, que nos ha tirado un jugar con fuego a la cara, esto es muy buena noticia porque nos deja hacer. Nos deja hacer y la centinela saca ventaja de ello. Lástima que no vamos a poder ni activar la cabaña. No me lo puedo creer. Ni una tierra en un mazo que lleva y se nos rinde. A desastre.